Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El fútbol mexicano está de vuelta y el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Tijuana se enfrente al equipo de Pumas, actual subcampeón del torneo. Amigos, dejen ahora mismo su buen like ya de ya si creen que los Pumas vencerán al Tijuana. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál de estos dos equipos es tu favorito. Y también, ¿por qué no? Comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas. Le estaré dando like a todos sus comentarios. Y también, si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes les quiero pedir un favor bastante especial. Amigos, como sabrán, estamos a punto de llegar a los 400,000 suscriptores. Y les quiero pedir que se suscriban a este canal y también que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de este gran partido, ya que me gustaría que fueran parte de esta gran comunidad futbolera. Así que, amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno, amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Xolos reciba al actual subcampeón del fútbol mexicano, a los Pumas. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno, banda, como ya se los mencioné, el fútbol mexicano está de vuelta. La Liga MX comienza el día de hoy, viernes 8 de enero, en su torneo clausura 2021. Y uno de los más atractivos es el que tendremos el día de hoy, ya que el equipo de Tijuana se enfrenta al equipo de Pumas. Y bueno, amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los Pumas, comandados por Andrés Lilinx, son los actuales subcampeones del certamen y quieren repetir lo hecho el certamen pasado. Y es que, como recordaremos, tuvieron un gran torneo, llegaron hasta la gran final del fútbol mexicano, pero tristemente la perdieron. Los Pumas se deshicieron de tres jugadores bastante importantes: Iniestra, Mayorga, y también está la duda de la baja de Carlos González. Y hasta el momento no han fichado a ningún jugador, por lo que será interesante ver si esto le afecta al equipo de Pumas. Pero bueno, el día de hoy intentarán, como ya se los dije, comenzar con el pie derecho y sacar los 3 puntos. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de Tijuana, los dirigidos por Pablo Guede. Quiero olvidar el Guardianes 2020, torneo en el que no les fue nada bien, ya que no alcanzaron a entrar ni al repechaje, por lo que ahora buscarán obtener sus primeros 3 puntos en calidad de local cuando reciban al equipo de Pumas en la cancha del Estadio Caliente. Amigos, dicho todo esto, el partido de la jornada número 1 entre Pumas y Tijuana podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9 p.m. hora del tiempo del Centro de México. En Estados Unidos se podrá ver por la señal de TUDN a partir de las 7 p.m. hora del Pacífico y a partir de las 10 p.m. hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.